hablábamos antes de la tanda, la nueva disposición de las ferias, que es volver a extender el horario para que la gente no se acumule todo al mismo horario. Las ferias que continúan son las alimenticias, ¿no?, de cualquier otro producto, y mantener la distancia entre la gente, además de los puestos. Pero además hay pequeños productores en las zonas cercanas a Montevideo, zona rural, que quedaron sin venta por esta situación, y muchos están haciendo una cadena, ofreciendo sus productos y llevándolos a los domicilios. De estas y de otras situaciones vamos a hablar con el diputado del PERI, César Vega. Buenos días. ¿Cómo andan? Buenos Rodeado días. Rodeado de verde, además, que nos trajo una cantidad de verdura con un aroma impresionante. Y a ver, si son las 8:50, fueron cortadas hace, ponele, una hora, así que están con toda la vitamina encima. Bien, como para protegerse contra el coronavirus. Bien. ¿Llevas al despacho del Parlamento bastante verde? No he llevado todavía, pero ando con ganas, sí. Ahí está. Bueno, me parece bárbaro eso que arrancaron a hacer algunos productores, que nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades. Recuerdo la primera vez en el 2002, en plena crisis del 2002, o sea, el reparto a domicilio, ir a instalarse. Yo ya vi un productor ahí en... Bueno, vendría a ser en El Prado, ahí en Castro, ir a instalarse con la camioneta y una balanza, y la gente, tú le dices, bueno, yo acá voy a estar, no sé qué día soy, porque... Miércoles. Sí, miércoles a tal hora, y manteniendo la distancia y la prevención. Y ya el celular está mucho más fácil que en el 2002. ¿Viene mañana? Sí, si viene me trae albahaca, sí, bueno. Sí, ahora leía hoy... Se rema, con eso se rema. Se rema... Sí. Y hay que remarlo de todas formas. Además, la producción está. La producción está. No, está bastante escasa. Por vamos a decir la verdad, por la seca que hay, ¿no? Por la seca, pero ayer... digo, pero lo que, el que tiene, el productor que tiene, obviamente lo necesita vender, además de, claro, de para comer, ¿no? Sí. Estoy refiriéndome. Pero te iba a consultar por una nota que salió hoy en el diario El Observador. Sí. Recién decías, bueno, la fruta y la verdura para enfrentar el coronavirus, comida saludable, las ferias veíamos que tienen muchísima gente, la vitamina C. Y lo que dice El País, perdón, es que por el efecto del virus el precio de las frutas y verduras sube hasta un 40%. No, eso no es así. Siempre el titular es ese, porque cuando sube mucho el morrón rojo, ponele, en pleno invierno, también el titular es ese. Hay que achacárselo a dos motivos de los cuales hemos hablado ya por acá. Uno es la sequía. La sequía, sí. Ese es coyuntural. Y el otro, les recuerdo que los jóvenes no están habitando el campo. Entonces yo no sé quién va a producir el alimento que vamos a comer dentro de 5 o 10 años, no más de eso, cuando dejen todos los veteranos que hay. ¿No hay población joven que se esté encargando de eso? No hay. De hecho, el Uruguay es el país del mundo que tiene menos gente viviendo en el campo y más gente y más campo por persona. Quizás este tipo de epidemias lleva a la gente a lugares más alejados, de alguna forma, ¿no? Se está poblando el campo increíblemente ahora, en mi zona, ¿no? En estos pero días. De hijos de productores o hijas que ahora son escribanas, son contadores, son... pero no producen en el campo. No tienes mucha idea ahí de cómo... No, están usando el predio que era de sus padres para vivir. Hacer la cuarentena. Tener una huertita por ahí. Sí, algo una, más... Una parte puede ser verdad por unos días de que aumenten los precios gracias a la especulación. Pero no creo que sea bien el... César, ¿y cómo ves vos el fenómeno en su conjunto? La pandemia, lo que le ha ocurrido al mundo a partir de ella, económicamente, vos que de alguna manera planteás un modelo alternativo, por eso te pregunto. Tal vez si estuviera el Juanchi por ahí se acordaría de que me han tomado el pelo porque nosotros estamos bien en contra de que la gente viaje al cohete en avión. Y nosotros venimos a pensar que teníamos razón en muchos de nuestros planteos, estamos con la política económica del decrecimiento. O sea, de no complicarle la vida a los gurises que están atrás nuestro por derrochar nosotros en este momento y tirar el mundo por la ventana. Estamos en contra de que la gente viva en grandes aglomeraciones de personas de 5, 10, 15 millones de personas. Cuando hace nada más que 200 años atrás teníamos una sola ciudad de 1 millón de personas, que era Londres. Y estamos en contra, el virus está viajando en los aviones, nos lo han dicho. Y nosotros estamos contaminando el planeta a 5.000 metros de altura o 10.000 metros de altura. Por decir a mis amigos, yo conozco los 5 continentes. Yo lo lamento mucho, pero si el ser humano continúa en esta especie de locura
de que en el transcurso de mi vida quiero hacer todo lo que se me place, vamos a tener más que un coronavirus, ¿no? César, bien, pero bueno, va más allá de contarle a los amigos también, digo, hay un interés de conocer otros países, otras culturas. Yo no estoy contra, pero vos sabés que hay gente que se la pasa viajando. Yo digo, me molesta muchísimo eso de que no tomen en cuenta. No tengo nada contra que la gente viaje por una razón de enfermedad o de conocer en algún momento un país del mundo u otro. Pero muchos viajan por trabajo también, ¿no? Sí, también. Bueno, si viaja por trabajo, bueno, lo que está decís dentro es este realentamiento del movimiento del ser humano a nivel mundial que nos está obligando ahora a esta pandemia. Se limpiaron los cielos. Volar menos, trabajar menos, quedarse más quieto. Esa es la pregunta de Juan, ¿no? En tu caso, se limpiaron los cielos. ¿Te gustaría que esta crisis en ese sentido se profundice para que haya cambios más radicales? Ya que tu partido habla de radicalismo. ¿En algunas cuestiones? Sí, pero ahora salió un mensaje de la empresa que hizo todas las entrevistas a los presidenciables y termina diciendo radical, sí, lo digo yo. Sí. Entonces, los cambios que se tiene que proponer la humanidad, Cecilia, nos guste o no, tienen que ser radicales. Esa palabra que sonaba tan fea y que yo tenía que explicar a cada rato es la que se está usando ahora para poder salir de este atolladero en el que nos encontramos. No se sabe lo que estoy trabajando. Algunos piensan así. Estoy trabajando una pila. Otros piensan que no. La Casa Blanca aprobó recién un apoyo financiero de 2 trillones. Sí. Lo que, bueno. 2 trillones para... Como en el 2008. Hay que ponerle 12 ceros, ¿no? Para lo que son para ellos los trillones. Ellos resuelven todo así. Ellos inflacionan el mundo. Es lo que van a hacer. Es lógico. Entonces lo que va a pasar de vuelta es pero eso. Pero el problema es que nosotros no podemos hacerlo. Pero va a haber pero lo van a hacer ellos. Pero es que yo digo que esta es la crisis del 2008, desde el punto de vista económico, ¿no? De la salud. Salud. Ahora, César. Claro, es lo que nunca la resolvieron. El coletazo nunca resuelto. Nunca la resolvieron a la del 2008. Pero lo quieren resolver de la misma manera, otra vez, y con la maquinita de imprimir. Es la única que conocen ellos. Es decir, vamos, yo estoy dentro de los que cree que esto es una guerra bacteriológica. No me creo lo del... Primero lo estudié bastante, ¿no? Digo, yo sé bastante de virus, me fue muy bien, resolví grandes problemas que tenían algunos grandes productores del tomate, por ejemplo, a virus. Entonces teníamos buena cátedra en facultad. Y es bastante difícil de explicar algunas de las cosas que han pasado. Por ejemplo, lo que pasó con Rusia. ¿Por qué Rusia hizo lo que hizo? Porque calculó que era una guerra bacteriológica. Los rusos, la KGB, no son tontos. Y era la última que le quedaba a esta gente, que no es los Estados Unidos de América, vamos a entendernos. Es esta gente, yo lo digo despectivamente porque son diabólicos. No les importó un carajo de la vela de implosionar las Torres Gemelas y listo. Ahora cuando dices, van a aparecer un montón de mensajes, vega esto, vega lo otro, explíquenme lo de la Torre 7. Y entonces cuando yo lo planteo de esta manera, hay gente que me dice, ¿cómo es eso de la Torre 7? Bueno, pero si no sabés lo de la Torre 7... Ahora, vos decís que hay es una guerra bacteriológica. Hay una misma conspiración detrás de los atentados del 11 de septiembre que del coronavirus hoy. Son todos lo mismo. O sea, los núcleos del poder mundial... No importa matarte. No le importa matarte a ellos. Pero según tu teoría de la conspiración, por decirlo, o a la que te aferrás mayormente, ¿cuál sería el objetivo? ¿Establecer un nuevo gobierno mundial? Claro, por supuesto. Porque... son los mismos que están emitiendo esa cantidad enorme y gigantesca de dinero. Generan la crisis para volver a prender la máquina de imprimir. Pero eso, eso es para discutirlo en el Zorro Cabana un rato. Sí, bueno, claro. Estás culpando directamente a Estados Unidos. No, a Estados Unidos no... Alguna gente que maneja la plataforma de los Estados Unidos de América y la Reserva Federal, la Fed, para hacer lo que quieren con el mundo. Y nosotros somos para ellos. A nosotros no nos necesitan más. Nos necesitaron a los trabajadores cuando necesitaban trabajadores. Hoy ustedes miran una empresa que produce autos y a mí me sigue llamando la atención. O sea, no hay gente. ¿Cómo queremos competir? Y hagamos lo que, para sobrevivir por ahora, hagamos lo que propone Vega, que es producir alimentos y sanos, que es lo que precisa el mundo. Miren, hoy en el Parlamento... ¿Va a hacer que un tomate valga más que un billete? Sí, claro, por supuesto, porque siempre debió haber costado más.
Siempre. Hay uno que está bueno, dice, a ver qué es más importante y le hace aguantar la respiración mientras cuenta su dinero y claro, se muere. César, ¿no? Más allá de tu opinión de cómo comenzó todo esto y quién está detrás, el gobierno ha tomado medidas... Pobre gobierno, ¿no? Sanitarias, económicas, sociales. ¿Estás de acuerdo con esas medidas? ¿Te parece que tendrían que ser más radicales, como acabas de decir? Mira, no sé por qué me tocó estar en este lugar, pero por algo es, yo estoy... De un lado está la coalición que perdió, que ahora está organizando una caceroleada. Va, en realidad, no la organiza. Me equivoqué. Porque me vino, ¿cómo se llama el...? Pereira como candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo, hablando, y en el momento me chispoteé, diría, y el pichenete va. Entonces, cacerolearle, pero además arrancó el gremio de secundaria, es... ¿cómo...? FENAPE propuso un paro antes del primero de marzo. El 12, un paro al otro por día adelantado. Se... el único paro por adelantado en el mundo. Bien, eso era por la ley de urgente consideración. Escúcheme, ahora eso quedó en todo quedó en stand-by. Ustedes estaban hablando de la cantidad de gente que va al seguro de paro. Igual, fue el 12. Lo aclaro porque la gente está escuchando y va a responder. Bueno, está bien. La gente que va al seguro de paro. Hablan de 50.000 personas. Multipliquémoslo por, a ver, Carzoglio, usted qué rápido para los números, 50.000 por 20.000 pesos. Sí. Que te da 50 millones, 500 millones. No, ya hiciste la cuenta. No, es fácil. Sí. Un millón de pesos mensuales te da. O sea, la plata que hay para el Mides, que nadie la aplaudió del PCNT, ni nadie, no lo piensan aplaudir a eso. Eso por mes tenemos que poner para los seguros de paro. Pero hoy entra un boñato que viene del gobierno pasado, que es firmar, y lo voy a comentar acá porque por ahí si no lo argumento en la Cámara, da lo mismo, lo que argumente en la Cámara queda ahí, pero lo que yo diga ahora en el Canal 12 lo va a saber todo el país dentro de un rato. Nosotros vamos a quedar solos nuevamente en lo que se refiere a la votación de la extensión del seguro de paro para los trabajadores. Fíjense que yo vengo del área... Son mil millones, ¿no? 25 millones. Sí, claro. De la clase trabajadora. No, que era muy poca plata, si no era para 50. Por menos. 50 mil por 20 mil, está bien. Son mil millones de pesos, unos 25 millones de dólares. ¿Qué te parece? No, serían mil... cuatro millones. Bueno, no importa. Yo vengo de la clase trabajadora y sé lo que es ir al seguro de paro porque yo mismo fui. Entonces fui... Pero si nosotros le otorgamos a esa empresa que viene de la época del Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Murro son los que están firmando aquella partida, y le extendemos nuevamente a esos trabajadores... ¿Están hace cuánto, perdón, en seguro de paro? Un año y medio. Y le vamos a extender, esto es una pregunta, ¿por un año más a esos trabajadores el seguro de paro? Perdónenme, pero nosotros no lo vamos a votar por lo que dijimos cuando la votación del caso de los trabajadores de Pili, que voté afirmativamente, pero explicando que sería la última vez que nosotros votábamos en esas condiciones, porque te tiran el boñato ahí y no hay discusión. Y nadie se anima a votar entonces, en contra. Entonces, cuando le demos dos años, nadie se anima a votar en contra, yo me lo voy a votar en contra hoy, porque vamos a cuidar el BPS, porque esto sale todo del BPS, y después cuando se funda el BPS, que paga las jubilaciones de todos los viejitos de nuestro país, se esté fundiendo, yo voy a poder salir a decirle a la población, o tú que sos trabajador y aporta, ¿y qué aportan las AFAP para esos trabajadores? Nada, no aportan nada. Todo sale del BPS. Entonces hay una constitución de la República, que yo voy despacio porque he tenido un laburo impresionante, porque hay montones de gente o individual o agremiada que me está llamando, porque mi teléfono lo conoce mucha gente, a ver qué puedo hacer esto, Vega, y yo llamando para acá, para allá, consiguiendo contacto con el Mides, con quien sea, con el Ministerio de Salud Pública. Pero hay una constitución de la República que dice... A ver, ¿yo por qué lo estoy hablando esta mañana esto? Porque a mí me gustaría que hubiera muchos representantes, muchos diputados que seriamente y responsablemente se animaran a votar, a levantar la mano para no otorgar una extensión de un año más en el seguro de paro de una empresa que ya se fue, que es una transnacional dedicada a la explotación de oro en el Uruguay
y que hace un año y medio que los trabajadores están en el seguro de paro, y si le damos una extensión de un año más, esos trabajadores, yo sé que lo necesitan, pero también podemos plantar lechugas en Rivera. Que presionan más el sistema de previsión social, que ya está muy tensionado con todos los seguros de paro que están ingresando, y que en este caso no estarían priorizados por esta situación totalmente de pandemia, sino que vienen pero a hacer... Mirá dónde quiero ir. Todo esto no se está trabajar produciendo en Rivera. Bueno, acá otra vez César Vega le dice, produzcamos alimentos, que por eso me vine al tema, por lo que tú decías. Produzcamos alimentos, que tenemos más trabajo que para esas 150 personas a las cuales se va a atender el seguro de paro. Hay que reconvertir y no decir seguir asistiendo a esas personas con... Pero además con van a venir público los abogados pica pleitos, porque yo no soy ningún especialista ni abogado ni nada, se saben. Pero acá van a venir los abogados pica pleitos dentro de un año y le van a decir a todos los gobernantes que están ahí en el Palacio Legislativo o en el Ejecutivo, tengo esta lista de empresas que se quieren borrar, y esta lista de empleados que quiere un año y medio o dos años de seguro de paro. Y el gobierno, que no va a tener plata, porque yo no sé dónde la va a sacar, va a decir, yo no le... ¡Ah! Acá está, acá está la... ¿Cómo se dice? César, además de eso, hoy se vota también la eliminación de la partida de prensa. Y hoy se vota la eliminación, muy bien, muy bien. Qué rápido que salió la eliminación de la partida de prensa, que la planteé yo mismo en Coordinadores el martes pasado. Fíjense. Rápido, que... sin perspectiva histórica, porque hace mucho tiempo que se debatía. ¿Vieron no qué rápido que sale? Porque yo me animé, porque miren que no es fácil estar ahí adentro. No es fácil. El que se crea que es fácil, no es nada fácil. Pero igual, yo me animé y va a salir con el apoyo de todos los partidos políticos y son, te digo, Carzoglio, usted qué rápido sí para los números, 33 por 100, por 99... 130 por 3.300.000 pesos por mes. 3 millones de pesos por mes. 3 millones y pico. Y vamos a ver si los senadores hacen lo mismo. Vamos a ver si los senadores hacen lo mismo, porque ahí sube. Ah, porque son diputados, claro. Y fíjese, claro, multiplíquelo por 12 y por 5, por 12 meses, por 5 años, te da como 200 o 300 millones de pesos. ¿A cada diputado cuánta plata le significa 33 menos en el bolsillo? Pesos por mes 33 menos. Mil pesos y menos. Yo sé que hay algunos representantes que la usan a la partida. ¿Cómo que no la no usan para los medios? Yo les creo que compran todos los diarios. Yo les creo. Y creo que compran libros y todo. Pero hagamos todos un pequeño sacrificio y votemos por unanimidad la eliminación de la partida de prensa, que gracias, fíjense, la propusimos el martes pasado y hoy se vota. Increíble. Y gracias a un presidente de la Cámara valiente, que es un hombre joven, como todos los que están acá en este momento, porque se necesita mucha juventud ahí en el Parlamento. No veteranos como yo, que ya estoy entrando en la edad del coronavirus. Hay mucho que pidieron justamente. Entonces, la licencia, fíjense, por el coronavirus, que tenemos que achicar muchos más gastos. Y la clase política tiene que dar un ejemplo. Y se la cuenta. Vega, ¿usted quiere bajarse el sueldo a la mitad, Vega? ¿Cómo no? Bueno, eso está de pero acuerdo. Todas las propuestas quieren que las. Yo rebajar. Estoy totalmente de acuerdo con Manini Ríos. Usted me va, si me sacan de contexto esto, dice, la estaba mirando y dijo, yo estoy totalmente de acuerdo con Manini Ríos. Sí, en esto. ¿Y sobre el aumento de tarifas, que dijo también de suspender por ahora, Manini? No, ¿cómo? Pero ahí le erró Manini, porque yo pienso, al gobierno le vamos a ir todos a golpear la puerta ahora, ¿no? Imagínense cómo viene la mano para el gobierno, que viene ligando Malinche. Que yo hice un pedido de informes oral para el ministro en los otros días en la conferencia, teleconferencia, que es otra de las cosas que se vota hoy muy importante, la telemedicina. Ahora, si ustedes precisan algún dato de lo que se está votando, llámenme nomás, que hay algunos periodistas que me están llamando. Tenés todo. Entonces, hicimos la teleconferencia y yo le hice una pregunta al señor ministro. Lógico, yo entiendo lo que tiene que hacer la coalición que se va o la que se fue, y entiendo lo que tiene que hacer la coalición que se queda, que no le puede dar mucho palo al Frente Amplio. ¿Me entienden por qué? En el juego político. Pero nosotros quedamos como único al medio y yo voy a cumplir mi rol. Y le pregunté al señor ministro, no soy muy de señor, pero ya viste, te pega. Le digo, ministro, ¿qué le dejó el Ministerio de Salud Pública saliente? ¿Qué le dejó el ministro? Porque andaba de vacaciones uno de ellos. ¿Qué le dejó al 29 de febrero sobre el coronavirus? Yo lo único que sé, como cualquiera de este país, es que le dejó 100 testes, 100 kits
100 kits. ¿Qué más le dejó? Y no lo quiero atropellar al ministro porque tiene un montón de laburo, pero voy a hacer el pedido de informes por escrito, así que lo van a poder saber. ¿Qué le dejó? Porque si yo me animo a reclamarte algo a vos, tengo que saber. Claro, tenemos que cerrar. Sí, me imagino. ¿Es la respuesta es sí o no? ¿Cuarentena obligatoria, sí o no? Cuando me tocó trabajar en el cultivo del tomate, los virus son tan problemáticos en una gran plantación de tomate como pueden serlo para una ciudad. Nosotros nunca nos inclinamos por la cuarentena obligatoria. ¿A qué le llamamos? Porque hay versiones. Acá, que estemos todos encerrados, cerrada la actividad productiva. Si me decís que no entre ni salga nadie del país, cuarentena ya. Ya, bueno, eso ya existe. Ya está desde ayer. Sí, sí, sí. Tiene menos de 24 horas. Pero lo tenemos. Mi otra cuarentena yo la dije para mi papá, para mí. Ya le llamé a mi papá y a todos. La población vulnerable. Esa ya está. Bien, quedó. No está obligatoria. Te voy a decir una cosa, y a comer mucho de esto porque seguramente tiene algunas cosas que no sé si estarán documentados científicamente, pero mal no les van a hacer y es probable que les hagan bien, porque uno la defensa la tiene contra el virus según lo que come. Bien, hoy cuando vayas a diputados, igual fíjate la distancia, porque de ahí del sindicato de trabajadores dicen que no hay distancia hoy para la votación que vas a ir. Nosotros ya autorizamos a una señora representante legisladora de Cabildo Abierto que me pidió para sentarse ahí cerca, pues yo estaba solito, me tenían solo ahí. Bien, César Vega, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, hablemos ahora.